que se rompió, pero no supe qué es. Desconocidos dispararon por al menos 6 ocasiones contra este edificio del Consejo de la Judicatura, situado en el Cantón Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos. El incidente ocurrió la tarde de este martes. De acuerdo con la versión policial, los sujetos se movilizaban en una motocicleta para cometer el hecho. Entonces hay alguna situación en una ventana, en la pared. Entonces eso le digo, es por la situación de que se encuentra sobre la vía principal. La autoridad policial presume que este atentado sería para intimidar a los funcionarios judiciales. Como le digo, de una manera amedrentar a las personas que administran justicia dentro de este término, porque como usted bien sabe, nosotros como policías hacemos la parte preventiva, la parte de detención, pero ya las personas encargadas de judicializar, de dictaminar alguna situación, ya son en este caso los señores jueces. Linda Silva, directora provincial del Consejo de la Judicatura, condenó el atentado y ya se presentó la denuncia en la Fiscalía. Es el primer caso de este tipo que se presenta en la institución en lo que va del 2022. Los jueces de la provincia y a nivel nacional manejamos muchos casos graves de asesinatos, violaciones, especialmente tráfico de drogas, y es por ello de que existen varios casos de estos, de amenazas hacia los señores jueces. Por ahora no se ha capturado a nadie, sin embargo se mantiene abierta una investigación para sancionar a los responsables.